Bueno, bienvenidos a la tertulia del Dragón Verde, ¿no? Desde Acción Literaria de Dunedain organizamos estos jaroteos, estas tertulias, que no queremos que sea una típica presentación. Para presentaciones ya tenemos las online, que podéis estar siempre. Nuestra idea un poquito de estar en este antro de disidencia llamado el Club Empel es que podamos, pues, debatir, como he hecho en otras ocasiones, pues, con Gonzalo, con Javier, con los distintos montarazos disidentes que hemos traído aquí, con hace poco la última fue Simón de Monfort, pues que podamos tener un contacto pues con ellos, charlar y hacer un poco distinto de pues que venga aquí el autor y nos pegue la gran chapa. Eso pues lo hacemos online y un miércoles y lo veis cuando os apetece. Esto es otra cosa, ¿vale? Por eso también muchas veces le dicen a Javier, ¿usted tiene un bar? Dice, no. En un club cultural con una barra de bar. Es importante. Me dices, el profe de la universidad tiene un bar. Coño, estamos jodidos. Pobrecico. No, esto es otra cosa, ¿no? Por eso también un poquito, pues, el primero que presente yo, que soy una normal, que lo normal no es que presente a alguien serio, y bueno, pues el hecho de que puedas pedirle a nuestra querida Graciela, pues, algo para tomar y estar aquí un poquito entre amigos. Hoy presentamos dos libros. Hoy presentamos Septentrionis Lux de Joan Montcau, ¿no? Joan no es escritor. Joan, siempre digo, es un cronista. Hay un pequeño, no sé si es prólogo o epílogo mío, creo que el prólogo es de Eduard y el epílogo es mío, sí. El cual siempre yo he destacado su habilidad de cronista, ¿no? De cómo este tío es capaz de esa excursión que hicimos el sábado, convertirlo en un alegato de cualquier otra chaladura. Bueno, pues esa es su habilidad, ¿no? Entonces, como una especie de greatest hits. Y aquí lo tenéis, entre comillas, Bueno, pues aquí tenemos este libro en el cual pues, es una mezcla entre crónicas, artículos y demás. Y luego Eduard Alcántara, mediante EAS, ha sacado Tradición: Antídoto a la decadencia. ¿Es tu cuarto libro? Cuarto, sí. El cuarto libro, pues, el cual ahora pues, pasarán un poco entre los dos a presentarnos. Pues os dejo con Joan, os dejo con Eduard. Espero que lo disfrutemos y que luego tengáis muchas cosas que preguntarles y podamos crear unas sinergias, ¿no? No podía ser de otra manera que presentáramos estos libros conjuntamente por varias razones, ¿eh? Una porque Joan tuvo a bien que yo fuera su prologuista y porque, bueno, yo le pedí también a Joan que fuera el mío, el de mi libro, ¿no? Aparte, bueno, hemos seguido una trayectoria desde hace ya más de medio siglo, que no es exageración, que nos conocemos, hemos seguido una trayectoria, no diría paralela, porque las líneas paralelas no llegan a juntarse nunca, sino coincidente, gemela. Es decir, que casi hemos ido abrazando una visión del mundo y de la existencia al mismo tiempo. Nos hemos ido de alguna manera retroalimentando, ¿no? Y en definitiva, bueno, lo que escribimos tiene el soporte pues, de esa misma cosmovisión que es la cosmovisión tradicional, ¿no? La cosmovisión que tiene su base en que cualquier actividad, acción, acontecer humano y cualquier institución, organización política y social, pues está inspirada por lo alto y tiene que mirar hacia lo alto, ¿no? Como no quiero, eso, pues no es la intención, como el señor Cangrejo ha dicho, de que profundicemos ahora en el contenido de los libros, pues como no es esa la intención, lo que voy a hacer es un repasillo general, somero, de los artículos, de los capítulos que componen el libro, ¿no? Son capítulos de temas variados y yo creo que eso puede ayudar a que, bueno, quizá la lectura sea más amena y que se pueda leer un capítulo y al cabo del tiempo leer otro sin acordarse un poco del contenido del anterior, ¿no? Porque no depende uno del otro, ¿no? Sí que siguen algún cierto hilo conductor y así el primero de todos, el primer capítulo, pues cronológicamente nos remite a tiempos remotos, ¿no? A illo tempore, ¿no? Nos remite en definitiva a lo que la tradición consideró siempre como la edad de oro, es decir, aquel estado de la humanidad en que ésta vivía de una manera experimental el hecho trascendente, ¿no? Era uno con la trascendencia, ¿no? Y a partir de aquella edad primordial, de aquella edad de oro, pues lo que he querido hacer en el primer capítulo es una especie de recorrido de las diferentes migraciones que han protagonizado los pueblos indoeuropeos y los que son sus antecedentes, ¿eh? Los que son sus ancestros, ¿no? Que he venido a denominar pues, pueblos boreales o circumboreales, porque en su origen estos pueblos, en aquella llamada era de oro, Satyayuga, de la que habla el hinduismo, pues se situaban en una zona situada más allá del círculo polar ártico, ¿no? Entonces, las diferentes migraciones que a partir de allí tuvieron lugar, no voy a ahora hacer un esbozo de ellas. En un momento dado, una de esas migraciones pues acabó convirtiéndose en lo que fueron después los pueblos indoeuropeos, ¿no? Y el recorrido de estos pueblos indoeuropeos es un poco lo que quiero expresar y relatar en este primer capítulo, ¿no? Eso tiene una serie también de consecuencias derivadas de orden metafísico, ¿no? Porque se ha barajado mucho aquello, una frase así como que ha tenido bastante éxito en el mundo así de los autores tradicionales, de la unidad trascendente de las religiones, ¿no? Y esto pues habría que matizarlo, ¿no? Pues dando a entender que prácticamente cualquier manera, cualquier forma que ha tenido el hombre de encarar aquello que se sitúa en un plano sobrenatural o preternatural, pues tiene un único origen, ¿no? Como si los diferentes pueblos que se han adherido, ¿no?, a diferentes maneras de encarar pues estos planos de la realidad sobrenatural o preternatural, pues tuvieran el mismo origen étnico, ¿no? Y esto pues considero a través de las lecturas de Julius Evola pues que es un error, no es así, ¿no? En la segunda parte de Revuelta contra el Mundo Moderno, o Rebelión contra el Mundo Moderno, ¿no?, según la traducción, el libro del año 34 de Julius Evola, en la segunda parte el maestro romano pues va haciendo un relato de todas estas migraciones y lo que nos dice es que hay otros grupos étnicos diferente al indoeuropeo o a su predecesor, el pueblo este boreal, ¿no?, circumboreal, hiperbóreo, ¿no?, que podríamos también definir, ¿no?, pues que hay otro, si estos pueblos boreales tienen ese origen en esa mítica Tule Hiperbórea, en ese Ariane el Baejo del que hablaban los iranios, ¿no?, pues otros pueblos no tienen el mismo origen, ¿no? Y a otro, el origen de otros grupos étnicos, pues Evola lo sitúa pues en esa mítica, en la parte meridional de esa mítica Atlántida de la que hablaba Platón, de la que hablaba Plotino, incluso en aquel continente del que hablan también los textos antiguos, ¿no?, que denominaban Lemuria, y estos otros pueblos que no tendrían el mismo origen étnico que los pueblos boreales y los pueblos indoeuropeos, pues eran portadores de un tipo de espiritualidad, que a veces podríamos poner entre comillas, o de espiritualidad diferente, ¿no? Es decir que, sin ir más lejos, ¿no?, habría pueblos que pues adherirían a un tipo de religiosidad lunar, pasiva, fideísta, devocional meramente, telúrica, tónica. Otros pueblos pues se abocarían a prácticas chamánicas, totémicas, otros animistas, y por tanto un tipo de espiritualidad muy diferente a la que fue propia de los pueblos indoeuropeos de la tradición, ¿no?, que sería un tipo de espiritualidad, pues como definió Evola, marcada por la luz del norte, es decir, un tipo de espiritualidad que tenía como objetivo de que una vez perdido el contacto directo con lo trascendente que se perdió al abandonar por esa tierra mítica, ¿no? esa Tule, ¿no? Como consecuencia de una caída espiritual, ¿no? Lo que se trataría sería de recuperar esa espiritualidad, hacerla viva, hacerla operativa a través de un proceso de realización interior, ¿no? que en diferentes corrientes tradicionales se conoce con el nombre de iniciación. Ese tipo de espiritualidad activa que intenta, pues, reconquistar lo eterno en uno mismo, ¿no? Que se supone que anida, ¿no? Como en estado de latencia, ¿no? Dormido en el interior de uno, y se trata de avivarlo, ¿no? Está en estado de avidya, ¿no? Que sería de ignorancia, ¿no? Pues sería la propia de los pueblos indoeuropeos de la tradición, ¿no? Otros pueblos, repito, abrazaron otros tipos de espiritualidad, ¿no? Si es que se puede llamar espiritualidad al animismo, por eso lo pongo entre comillas, o las prácticas chamánicas o totémicas, ¿no? Que ahí lo que se trataría sería de avivar una serie de fuerzas de carácter telúrico, no sobrenatural, sino preternatural, ¿no? Por eso lo pongo entre comillas. Entonces, si hablamos de la unidad trascendente de las religiones, de lo que tendríamos que hablar es que si hay una unidad trascendente, no sé si de la religión nos habría que hablar, sino de corrientes de sabiduría eterna, ¿no? Que fueron las que, encarnaron los diferentes pueblos indoeuropeos según migraron hacia Oriente o hacia Occidente, ¿no? Y que se encarnaron, pues, en tradiciones como la hinduista, como la irania, como la romana, la griega, la celta o la germana, ¿no? Ahí sí que podemos hablar de una unidad trascendente de vía de realización espiritual, ahí sí. Pero meter en el mismo cajón desastre animismos, totemismos, chamamismos, pues creo que no es de recibo, ¿no? No es de recibo, ¿no? Bueno, el primer capítulo, pues, versaría sobre esto, ¿no? En definitiva, si en el primer capítulo estamos hablando de que el origen de estos pueblos boreales, los antecesores de los pueblos indoeuropeos, coincide con la edad de oro, ¿no? Con esa vivencia directa del hecho espiritual, del hecho trascendente, lo que nos explica la doctrina de la regresión de las castas que muy bien nos supo transmitir Julius Evola, es que el hombre, a partir de esa edad de oro, ha ido recorriendo diferentes estadios a lo largo de la historia de la humanidad, en los cuales ha ido cada vez bajando un grado con relación al hecho trascendente, ¿no? Hasta llegar al actual estado de postración materialista en el que nos encontramos. Por tanto, más que un progreso hoy en día, de lo que habría que hablar es de una regresión, ¿no? De ahí viene el nombre de doctrina de la regresión de las castas, ¿no? Y es por ello por lo que el siguiente capítulo, pues, se lo dedicó a hacer una diatriba contra el darwinismo y contra el evolucionismo, ¿no? Que nos hablan de, pues, eso de que el hombre cada vez alcanza mayores cotas de progreso, ¿no? Cuando es lo contrario, cada vez el hombre se va animalizando, bestializando más y, por supuesto, rompiendo sus lazos con lo alto, ¿no? Capando su dimensión espiritual de una manera irremisible, ¿no? Es el segundo capítulo, ¿no? Y el tercer capítulo está conectado con esto y es también que, pues, un alegato contra el progresismo, ¿no? Claro, el progresismo, pues, nos habla de un futuro paraíso idílico, ¿no? Pues en el caso del mundo capitalista liberal en el que vivimos, con promisión inagotable de bienes materiales. En definitiva, lo que nos están haciendo es una apología del consumismo, ¿no? Por eso el siguiente capítulo tiene por título el de consumismo o decrecimiento, ¿no? Quizás sería más conveniente, visto el actual estado de cosas, ¿no? De empezar a producir menos, porque de lo que se trata es que el hombre, pues, adquiera, digamos, valores de austeridad, ¿no? Y, por tanto, de menor necesidad y apego a los bienes materiales, ¿no? Consumismo o decrecimiento, ahí estaría la elección que el hombre tradicional, el hombre que aspira a ser de un hombre de la tradición debería elegir claramente, ¿no? El decrecimiento, ¿no? Me inspiró un libro que dedica sobre el decrecimiento a Alain de Benoist, ¿no? A la hora de escribir este artículo, ¿no? Por supuesto, el hombre que se aboca al consumismo desenfrenado es un hombre que no intenta, cada vez ser más señor de sí mismo y depender menos de lo exterior, ¿no? Y no intenta también, de alguna manera ser ese gran autarca, ¿no? Que no está sometido a los vaivenes del mundo pulsional, ¿no? De los bajos instintos, de las emociones exacerbadas, de las pulsiones desenfrenadas, y por tanto ese hombre que no se va labrando interiormente para ser señor de sí mismo, se mantiene en un estado como prácticamente infantil, como cuando era un niño, ¿no? Por eso el siguiente capítulo se titula El infantilismo, ¿no? Como digamos, botón de muestra del estado existencial en que se encuentra el hombre actualmente, ¿no? Esto es irremisible, este estado de postración existencial del que estoy hablando. Como creo que no lo es, en el siguiente capítulo se titula La lucha interior, y de lo que se trata, es de presentar los dos caminos que libremente puede elegir el hombre, bien para condenarse, ¿no? Como decía José Antonio, bien para salvarse, ¿no? Entonces voy haciendo ahí un juego de opuestos, para que el contraste quede más claro y se invite a elegir aquel camino que salva al hombre, ¿no? Y vale, este sería uno de los, digamos, de los capítulos que intentan de alguna manera mostrar que el hombre no estaba abocado irrevisiblemente, ¿no? a estar metido en el fango, ¿no? Y concatenado con esto, el siguiente capítulo se titula De esclavos a héroes, ¿no? De esclavos a hombres libres, ¿no? Eso, igual me equivoco con algún término del título del capítulo, ¿no? Bueno, que tiene el mismo sentido que el anterior, es decir, que el hombre rompa esas cadenas interiores que lo alienan y se convierta en un héroe, es decir, que aspire a conquistar la eternidad que aletargada anida en nuestro interior, ¿no? En ese sagrado corazón, ¿no? De que, por ejemplo, habla el cristianismo, ¿no? Ahí se encontraría la divinidad, ¿no? De hecho, ahora me viene alguna frase de algún padre de la Iglesia, por ejemplo, San Juan Crisóstomo, ¿no? Que decía... ofrece tu corazón a Cristo y Cristo te ofrecerá el suyo, ¿no? Porque el corazón, ¿no? Dentro de aquel cristianismo, ¿no? Que no rompió ligazones con la tradición, era el símbolo, ¿no? O el receptáculo donde se encontraba la divinidad, ¿no? En estado eso, como aletargado, ¿no? El sol del cuerpo humano. Exactamente, ¿no? Se trata de... La imagen del macrocosmos. Exactamente. Siguiente capítulo. Si el primero empezó con aquella época remota de la edad de oro, dando saltos por la historia, muchos saltos, ¿no? Llegaríamos a la Edad Media, ¿no? Y entonces me centro en la Edad Media con varios capítulos, ¿no? Una es sencillamente rompiendo unas lanzas a favor del medievo, de aquella época de luz, ¿no? De auténtica luz, ¿no? A diferencia de lo que se nos ha querido hacer ver, ¿no? Con el siglo XVIII, con el llamado siglo de la luz en la Ilustración. Considero que es un siglo más bien de las tinieblas, ¿no? Porque es cuando se empieza a cercenar esa dimensión trascendente del ser humano y abocándolo a su mero compuesto psíquico-físico, ¿no? La Edad Media sí que es una auténtica edad de luz desde el punto de vista de la tradición, desde el punto de vista espiritual, ¿no? Y, bueno, sin salirnos de la Edad Media, hay otro capítulo que trata sobre la idea tradicional de imperium, ¿no? Imperium como, digamos, reflejo de lo alto, ¿no? Lo que es arriba es abajo, ¿no? Como decía una máxima del hermetismo, ¿no? Es decir, ese orden cósmico, esa armonía cósmica, esas esferas celestiales, ¿no? Pues de alguna manera hay que reflejarlo en este microcosmos, ¿no? Aquí abajo, ¿no? Y la manera de hacerlo, pues sería en lo económico-social, en lo organizativo y tal, sería la estructura del imperio, ¿no? Que gira alrededor del emperador como pontífice, como puente entre lo alto y lo bajo, y sin ejercer violencia por la fuerza centrípeta que se aura, ¿no? que envuelve la sacralidad del emperador, pues sin ningún tipo de violencia, todos los entes, todos los cuerpos intermedios, gremios, hermandades, reinos, ducados del imperio, hacen posible esa unidad alrededor de la figura del emperador con todo lo que representa espiritualmente, ¿no? Igual que en el macrocosmos, pues esa armonía que tiene lugar entre los númenes, ¿no? Los númena, ¿no? Númen en singular, ¿no? De esas fuerzas sutiles que forman el entramado del cosmos, es posible esa armonía porque en el centro, no el emperador, sino que en el centro estaría el principio primero, el motor inmóvil del que hablaba Aristóteles, la espiritualidad pura, ¿no? La eternidad, ¿no? En sí, lo caduco e imperecedero, ¿no? Esa idea de imperium que en la Edad Media pues se concretiza con el Sacro Imperio Romano, no romano-germánico, eso de germánico se lo añadieron los alemanes pues en una especie de pre-nacionalismo, diríamos nosotros. El nombre era Sacro Imperio Romano porque se creían herederos del Imperio Romano, ¿no? Esa forma de imperio que en la Edad Media pues, se concretó en ese Sacro Imperio Romano, tiene también otras manifestaciones, obviamente, a lo largo de la historia, anteriores, imperio chino, el imperio sacro, imperio japonés, imperio el egipcio, sin ir más lejos, Roma misma, nosotros en la época imperial, también en la republicana, y posteriormente nosotros creemos que caída la Edad Media, pues de alguna manera su espíritu se prolonga en España, en esa España sobre todo del siglo de oro, y creemos que la monarquía universal, la monarquía hispánica, también es un buen ejemplo de ese imperium sacro, ¿no? De la misma manera creemos que pues la derrota de alguna manera de España contra las fuerzas emergentes de la modernidad, encarnadas sobre todo en el protestantismo, ¿no? Y que se consuma principalmente pues, con el Tratado de Westfalia de 1648, ¿no? Con el triunfo del protestantismo o de esa Francia ya absolutista y por tanto ya desgajada también de la tradición, hace que esa idea sacra del imperio ya no vuelva a reeditarse en ningún otro momento histórico ni en ningún otro lugar, ¿no? Sino que se vea suplantada por su, digamos, contraparte, ¿no? Con su caricatura que sería el imperialismo, que se persigue solo fines, pues eso, materialistas, mercantilistas, económicos, y que no sabe más que de la depredación de los territorios que va conquistando, ¿no? No de civilizarlos tal como hizo el Imperio Español, siempre bajo la llama del hecho trascendente, ¿no? Que era lo que movía a conquistadores a arriesgar su vida o a misioneros a hacer lo propio en tierras ignotas de Oriente y de Occidente, ¿no? Bueno, siguiendo con la Edad Media, pues los siguientes capítulos no se alejan de ella. Hay un capítulo dedicado al Islam que aparece en la Edad Media, que es pues el gran azote enemigo de la cristiandad en aquella época y posteriormente. Y entonces lo que se hace ahí es un análisis de lo que es el Islam enfocado con el prisma de la tradición, ¿no? O sea, con el prisma de la tradición, ¿el Islam estaría en consonancia o no? Y bueno, el resultado del análisis que intento hacer es que obviamente que no se encuentra en el marco de lo que entendremos como cosmovisión tradicional, ¿no? Seguimos en el medievo. Yo, bueno, soy muy aficionado a la historia. De hecho, hubo una época que me daba durante varios años por cada día en el trabajo, antes de empezar las clases, mirarme las efemérides, ¿no? ¿Qué toca hoy? Tal día como hoy, ¿qué sucedió, no? Bueno, un buen día me encontré que era la conmemoración de la toma de Antequera, ¿no? En el proceso de reconquista o de restauración del reino visigodo perdido, ¿no? Era el año 1410, ¿no? Fernando de Antequera, Fernando, ¿no?, de Trastámara, conquista Antequera y ahí se quedó con el sobrenombre de Fernando de Antequera. Recordad que es el primer rey ya que no es de la casa, digamos, de la corona de Aragón, ¿no?, del casal de Barcelona, ¿no?, como también se conoce, ¿no?, porque Martín Humá, ¿no?, el rey de este casal, pues muere sin descendencia, ¿no?, y el compromiso de Caspe, las cortes reunidas allí, representando pues a Mallorca, al reino de Mallorca, de Valencia, de Aragón y de los condados catalanes, pues deciden elegir como rey a Fernando de Antequera, el que había conquistado aquella plaza de la actual provincia de Málaga, ¿no? Entonces esto lo aprovecho pues para digamos, hacer también una confrontación entre lo que representaba el cristianismo y lo que representaba el Islam, ¿no?, a través de la lucha que en aquella batalla, por ejemplo, en aquella conquista de aquella ciudad tiene un buen ejemplo, ¿no? Y la conclusión es que el cristianismo de aquella época se adhiera a lo que Julius Evola denominó como luz del norte, que para nosotros es la manera más clara de definir lo que es la doctrina tradicional en sí, ¿no?, sin ningún tipo de mistificación. De hecho, el libro de Janus se titula Luz del Norte, Septentrionis Lux, que además es el mismo título del blog en el que tenemos alojados, pues creo que son ya más de 400 escritos, ¿no?, y algunos la verdad es que es largo, son auténticos ensayos, ¿no?, porque la luz del norte, de la que hablaba Ébola, sencillamente es la manera de encarar la espiritualidad de forma activa, es decir, pretendiendo que el hombre conquiste esa espiritualidad canida en su interior. En cambio, el Islam, pues pensamos que pertenece, se alinea a lo que también Ébola definió como luz del sur, ¿no?, y que, bueno, no conoce manera más de encarar la espiritualidad simplemente que la devoción y la piedad, pero sin posibilidad de esa conquista de lo eterno que anida en nuestro interior, ¿no? De la misma manera, consultando las efemérides, otro día pues me encontré que se conmemoraba que en el año 653 el rey visigodo Recesvinto pues promulga el fuero juzgo, ¿no?, el Liber Judiciorum, ¿no?, el Liber Visigotium, ¿no? Y lo que hace, bueno, digamos, este tratado legislativo, entre otras cosas, por ejemplo, es darle carta ya de oficialidad a los matrimonios entre hispanoromanos y visigodos, ¿no?, que de hecho ya tenían lugar desde la conversión de Recaredo al catolicismo, ¿no?, en el año 589, ¿no?, porque, bueno, ya digamos, ese obstáculo que significaba el que unos fueran arrianos y los otros católicos desaparece, ¿no? Y lo que hago es aprovechar esa efeméride pues para mostrar que, en definitiva, lo que había antes de esa conversión de Recaredo era un enfoque del cristianismo que estaría en la línea de esa luz del sur, en la cual se alinea también el Islam, y en cambio pues confrontada con este catolicismo de los hispanoromanos, que sí que estaría alineado en lo que conocemos como luz del norte. Bueno, sin ir más lejos, la Santísima Trinidad es un ejemplo claro de lo que esa luz del norte querría expresar, ¿no?, porque el Dios que se encarna aquí, se encarga en la tierra, en forma humana, lo que hace es acercarnos lo divino a la tierra, ¿no? En cambio, pues el arrianismo, al considerar que Jesús era un ser excepcional, ¿no?, un elegido por Dios, pero no era hijo de Dios, no era un ser divino, lo que hace es pues no dar posibilidad a que lo divino campe en el mundo de aquí abajo, ¿no?, en lo terrenal, ¿no? Por tanto, esa capacidad que tendría el hombre de unirse a la divinidad a través del despertar de ese átomo crístico del que hablaban los rosacruces auténticos, no los rosacruces que están más cercanos a esa segunda espiritualidad de la que hablaba Ernest Junger, en definitiva de lo que después abogó la New Age, pues ese átomo crístico que añadía también en el corazón, en el sagrado corazón de Jesús. Eso es posible, pues, despertarlo si concebimos de que aquí, en el mundo de aquí abajo, lo divino también campa. Ya decía Santa Teresa de Jesús, decía, Dios está aquí entre los cacharros, entre las ollas, entre las cazuelas, Aquí también aquí abajo anida lo divino, Y si no se quiere ver esto así, pues se puede caer en posturas protestantes, Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que el protestantismo, pues en la Eucaristía, en el momento de la consagración del pan y el vino, ellos no hablan de una, digamos, transustanciación, de que Cristo esté ahí en el pan y el vino. Hablan de sustancialización, es decir, que el pan y el vino en ese momento nos representan, ahí no está Cristo, sino que aparece, en ese momento de la Eucaristía aparece Cristo, pero después desaparece. Cuando el acto litúrgico acaba, desaparece, abandona este mundo. De hecho, no tienen sagrario, las iglesias protestantes, porque no conciben que Cristo esté aquí en este mundo, que la divinidad esté aquí en este mundo, Pues esto, en definitiva, lo que nos aboca es a tener bien claro de que el dogma de la Santísima Trinidad y, por tanto, el cristianismo del que estamos hablando, del medievo, a diferencia del arrianismo, sí que encaja con esa noción de luz del norte, que sí que estaría de acuerdo con los parámetros de la tradición, Bueno, de hecho, hasta el mismo San Agustín de Hipona, San Agustín de Hipona también comenta aquello de huir del bullicio, porque la verdad es que está en nuestro interior, la verdad, La verdad con V mayúscula, Pues, vamos, todos estos capítulos que he comentado, que giran en torno a diferentes sucesos que tienen conexión, o sucesos, o hechos, o doctrinas, con el medievo. Y ya, bueno, en la parte final del libro, si no me salto ningún capítulo, estaría dedicado el antepenúltimo capítulo. Hago ahí una especie de confrontación entre diferentes términos que a veces pueden parecer opuestos, otras veces lo son, otras veces pueden parecer similares, pero hay matices que lo diferencian. No voy a entrar en el porqué, pero hablo, por ejemplo, de la diferencia que hay entre la noción del paraíso, bueno, por ejemplo, del hacer, de tomar, y hacer de uno las manzanas del paraíso terrenal, del Edén, o por ejemplo, el significado que tiene el hacerse con las manzanas o con los frutos del jardín de las Hespérides, según los mitos griegos. Comparo también, por ejemplo, otra confrontación entre ese paraíso sensual del que habla el Islam, y el paraíso del que hablaba José Antonio, con esos ángeles armados en las jambas de las puertas de las entradas del cielo, Bueno, hago una serie por ahí de confrontaciones, por ejemplo, entre la vía activa y la vía contemplativa, dentro del mundo de la tradición. Su diferencia, por ejemplo, también, otra confrontación que hago, es entre el tema del creacionismo, referido, pues, eso, a la irrupción, a la formación, a la creación del mundo, del cosmos, o la doctrina tradicional de la emanación, el emanacionismo a partir del principio primero, el principio divino, que también, pues la verdad es que es una manera de enfocar el origen del cosmos, del universo, bastante diferente. Y el penúltimo capítulo lo he titulado como uno de los libros de Évola, un libro que escribió en el año 1932, Máscara y Rostro del Espiritualismo Contemporáneo. He cogido el mismo título y ahí, pues, he hecho un pequeño resumen del por qué determinados autores que para algunos pues entrarían encajarían dentro de lo que entendemos por cosmovisión tradicional, porque en realidad estarían alejados de ella. Hablo de Krishnamurti, hablo de Carl Gustav Jung, hablo del antroposofista Rudolf Steiner, ¿no? Y de las críticas en definitiva que Guénon hacía a sus posturas, ¿no? Y algún otro autor más, ¿no? Hago un resumen un poquito muy por encima, ¿no? Y el libro acaba con una entrevista extensa que tuvo a bien hacerme el editor Manuel Quesada, ¿no? Bueno, me formuló preguntas de todo tipo, de todo pelaje, y las respuestas pues son extensas. Creo que me dio pie a que pudiera profundizar en diferentes temas y creo que puede resultar pues también interesante, ¿no? Bueno, es un poco el panorama, ¿no? de lo que va el libro, y no me queda más que pasar de ahora el testigo a Joan. Bueno, pues yo primeramente dar las gracias a Eduard y al camarada Cangrejo por estupendos epílogos que me han escrito. Y bueno, es una recopilación de artículos escritos en dos blogs, concretamente Septentrionis Lux y Vitamilitiaes. Y bueno, son variados, temas de política, simbolismo, hay varios artículos dedicados a Falange, fascismo italiano incluso, nacionalsocialismo alemán, también hay algún al carlismo, pero básicamente, sobre todo, son crónicas de montaña. Nosotros hacemos muchas salidas a la montaña, y bueno, con las salidas a la montaña reivindicamos la figura antiguamente sagrada del noble viajero, que era una figura vinculada a la nobleza guerrera, en la antigua Grecia o en Roma. Claro, hoy en día ya ha degenerado, se ha convertido en el turista de mierda que vemos por aquí, ¿no? Antiguamente el noble viajero era el que viajaba buscando el conocimiento, la transformación interior. Y bueno, el nexo de unión de todos estos artículos es la doctrina tradicional. Entonces, he preparado un texto, no voy a ser muy... No me voy a... Bueno, va a ser más bien breve. Y bueno, en su unión es la doctrina tradicional, la doctrina sagrada. En palabras textuales de Antonio Medrano, que precisamente ahora se ha cumplido un año de su muerte, la convicción tradicional, la doctrina sagrada, sería un conjunto de principios de origen no humano o suprahumano, trascendente, divino, que orientan la ética a todos los aspectos y niveles: religión, ética y moral, ciencia, arte, filosofía, pensamiento, orden social, etc. Sabiduría milenaria, intemporal, supratemporal y supraespacial, siempre actual, que viene de los orígenes, un saber con absoluta certeza, sin sombra de duda, sobre lo divino, lo humano y lo cósmico, que tiene su validez y su vigencia por encima de las circunstancias cambiantes de los tiempos, las épocas, las vicisitudes históricas, los lugares y las localizaciones geográficas. Tiene su origen en una relación divina y primigenia y se transmite a través de los siglos, de generación en generación, tradición, transmisión cuidadosa, respetuosa, y donde el mito, el rito y el símbolo tienen una fusión eminentemente sagrada. Esta doctrina reúne los caracteres de unidad y totalidad. Lo abarca todo, no dejando nada fuera de su ámbito y de su campo de visión, dando así unidad a la existencia humana, cosa que únicamente se puede conseguir desde una perspectiva espiritual y trascendente. La doctrina tradicional, por lo tanto, encierra una auténtica cosmovisión. Contiene una visión integral del cosmos, en todas sus dimensiones, aspectos, planos y niveles. Y no solo abarca el cosmos, sino también el supracosmos, la realidad última y suprema, y está más allá de todo lo visible, incluso de lo que las palabras puedan expresar. En esa doctrina está todo lo que podamos necesitar para encauzar, orientar y organizar correctamente nuestra vida, para realizarnos íntegramente como personas, así como para organizar y articular de forma más general y global la existencia humana en su dimensión social, cultural y religiosa, y política. Concluye Antonio Medrano diciendo que toda sociedad o civilización verdaderamente tradicional está sentada en los tres pilares o cauces de lo sagrado, que ya hemos comentado antes: el mito, el rito y el símbolo. Tres cosas cuyo valor y significación resultan incomprensibles para la moderna mentalidad profana y antisagrada, antirritual, antimítica, antisimbólica, que busca obsesivamente la destrucción del rito, del mito y de los símbolos sagrados, así como de todo lo espiritual y tradicional que se ofrece a su mirada, incluso en el ámbito religioso, despreciando, degradando o profanando al mismo tiempo los símbolos. Tenemos, por ejemplo, el caso del Concilio Vaticano II, ¿no? El estado que ha caído a la Iglesia desde el Concilio Vaticano II. La tradición forma parte de la manifestación y revelación divina de los orígenes. En el Antiguo Testamento se nos habla de una revelación primigenia en los orígenes de la humanidad. Con el pecado original y posterior caída, poco a poco irían alejando al hombre del principio supremo, del verbo divino, del centro, del origen primordiales. Dice el Evangelio de San Juan a este respecto que en el principio existía el verbo y el verbo estaba junto a Dios. Y el verbo era Dios. Más adelante dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La vida de Cristo hace 2000 años, la encarnación del verbo divino en nuestro mundo, la intervención directa de Dios en la historia, tuvo dos objetivos. Primeramente, actualizar aquella revelación primordial y metahistórica de los orígenes del presente ciclo humano y finalmente cerrar desde un punto de vista simbólico metafísico la presente humanidad. Anunciar con un sacrificio sagrado el final no del mundo, sino de un mundo, es decir, la actual pseudocivilización desacralizada, profana, profanadora y pervertida, intrínsecamente perversa, mundo en cuya recta final parece ser que nos encontramos ya, y cuyo final, según las profecías, tendrá lugar con la segunda venida de Cristo. Isidro Palacios afirma al respecto que el cristianismo significa que el verbo de Dios, antes ritualizado, divinizado en los dioses, asumido en los héroes míticos, emblematizado de 1000 formas en los símbolos religiosos, se hizo carne y habitó entre nosotros. San Agustín, por otro lado, decía: lo que hoy se llama religión cristiana existía en los antiguos y no ha cesado jamás de existir desde el origen del género humano, hasta que Cristo mismo, habiendo venido, ha empezado a llamar cristiana la verdadera religión que existía mucho antes. Por otro lado, don Alonso Cortés también afirmaba que la verdad esencial del cristianismo ha sido revelada al hombre, vertida en su espíritu y colocada en la historia, desde que la primera palabra divina se ha manifestado en el mundo. Joseph de Maistre, gran pensador contrarrevolucionario del siglo XVIII, dijo: la verdadera religión tiene más de 18 siglos. Nació el día que nacieron los días. Dentro del largo proceso de degeneración y de degradación cíclica y humana en la que nos encontramos, de la misma manera que todo un ciclo de manifestación humana se divide en 4 etapas o edades, edad de oro, de plata, bronce, hierro, en cuya fase final nos encontramos, al igual que el año se divide en 4 estaciones, primavera, verano, otoño, invierno, o que la vida humana se divide en 4 fases, infancia, adolescencia, madurez y vejez, o al igual que los puntos cardinales o mismamente los elementos de la naturaleza también son 4, de la misma manera las sociedades tradicionales y antiguas se dividían en 4 castas, dentro de todo un orden jerarquizado, orgánico y sacralizado, vertical. La casta regio-sacral, la guerrera, la mercantil o comerciante y finalmente la de los siervos u obreros. Para entender el proceso regresivo e involutivo que hemos sufrido, es decir, de pasar de un mundo regido por los principios sagrados de la tradición, por valores y referentes trascendentes y divinos, a otro, primeramente netamente antitradicional y finalmente contratradicional, en el que nos encontramos hoy en día, se produjo una auténtica involución desde el punto de vista jerárquico, una regresión de las castas en lo referente a la primacía y gobernanza de las civilizaciones, estados o sociedades tradicionales. Primera casta o primer estado, la regiosacral. Reyes del espíritu. Es cuando estaba la unión entre los poderes espiritual y temporal. Todos los aspectos y manifestaciones de la vida estaban al servicio de las leyes del cielo y del cosmos. La religión, la política, la economía, el arte, etc. Estaban regidas por lo sagrado, por principios sagrados. Por ejemplo, en la construcción prototípica de este tipo de civilización, el templo, ya veremos que se produce una degradación incluso en el sistema constructivo, a medida que cambia la visión del mundo de una casta a otra. Los hombres se distinguían, esta primera casta, por el conocimiento, la sabiduría. Segunda casta, o segundo estado, la guerrera, reyes de la sangre. Monarquía guerreras, asesoradas por sacerdotes, en cierto modo, función de guardianes de la tradición. Estados aún tradicionales, pero ya alejados de la espiritualidad primordial. Poco a poco van degenerando hasta acabar en titanismo, es decir, en castas guerreras desacralizadas y dominadas por la fuerza bruta, pura virilidad puramente fálica. Por ejemplo, las monarquías absolutas previas a la Revolución Burguesa de los siglos XVIII y XIX. La construcción prototípica de este tipo de esta casta, de este estado, el castillo, el palacio, se va produciendo en la degradación. Los hombres se distinguen aquí por el nacimiento, el parentesco. Tercera casta, mercaderes, comerciantes, los reyes del carbón, del hierro, del acero, burguesismo, materialismo. Todo se reduce a lo puramente económico-material, a los apetitos del vientre y de la carne, a lo sentimental y sensitivo, moralismo hipócrita, desprecio y destrucción de la naturaleza, a la que cree poder dominar y tener derecho a ello, surgimiento del maquinismo y del industrialismo, etapa claramente antitradicional, revoluciones inglesa, francesa, norteamericana, pseudo-civilización prototípica de la modernidad, la civilización americana, norteamericana, la basura yanqui. Es decir, la parte más degradada y degenerada, ya con antelación, concretamente norteamericana. Luego las revoluciones democráticas del siglo XIX, toda la de origen masónico e iluminista. Construcción prototípica de esta casta, de este estado, el banco, la fábrica, los rascacielos. Los hombres se distinguen aquí ya por su riqueza puramente material. Cuarta casta, siervos u obreros. Reyes del trabajo, el puro reino de la cantidad, sociedad de masa, desarraigo, proletarización, inversión de la pirámide jerárquica, la revolución rusa de 1917, la revolución del cuarto estado, construcción prototípica de este tipo de civilización, las colmenas del hombre masa, concentración de enormes masas humanas en horrorosas megalópolis plutocráticas y sin alma, oscuridad, frialdad, suciedad, típicas de una pseudo-civilización de materia y de máquinas. Los hombres se distinguen por la mera apariencia exterior. Hoy, en esta era crepuscular en la que estamos inmersos, ya estaríamos en lo que es el quinto estado, que era la era del paria. El paria es aquel que está fuera del sistema de castas. O sea, ya no pertenece a las cuatro castas del orden jerárquico. Es... digamos que sería la escoria de la sociedad, delincuentes, están al margen del sistema de castas, son los que gobiernan hoy en día. El paria, quinto estado, fuera y por debajo del sistema de castas, eran la chusma, los delincuentes o criminales, en definitiva la escoria de la sociedad, los que hoy dominan el mundo. Fase ya completamente contratradicional, el círculo se ha cerrado. Estamos ante un mundo de esclavos, desaparecen las castas, las verdaderas jerarquías, los verdaderos jefes. Un mundo disoluto sin valores ni referentes elevados, en medio de un nihilismo caótico absoluto. Todo nivelado por lo muy bajo, desapareciendo los conceptos de antaño sagrados como la estirpe, la identidad, el honor, la fidelidad, el señorío, la patria, la familia. Odio a todo tipo de grandeza, a la habilidad, al pasado, locura, demencia, desintegración de todos los valores. Y sustitución por antivalores verdaderamente demoníacos e infernales, promiscuidad generalizada y desgracia absoluta en todos órdenes, mediocridad, odio a la diferencia, culto a la fealdad y antiarte. Auténticas contrajerarquías infrahumanas son las que están al frente de la sociedad y las que rigen los estados, cada vez más totalitarios, destructores de la vida humana y claramente opresivos, etc. Como dicen los textos sagrados, los más bajos instintos son los que dominan el mundo. Un mundo regido por raza de víboras y de serpientes. Es evidente que hoy nos encontramos en la medianoche, la edad de hierro, en la tierra baldía, el mito artúrico, sin duda en una era crepuscular y terminal. Muy cercanos ya al final de los tiempos, anunciados por el Evangelio, si no estamos ya. Para llegar a esta era totalmente desquiciada, malvada, criminal, y totalmente antisagrada y contraespiritual, han habido dos fases o etapas dentro de un mismo proceso de subversión e involución, desde el punto de vista espiritual. La etapa que podemos calificar de luciferina, titánica, prometeica, y la propiamente satánica o demoníaca, espiritualidad al revés, paródica, caricaturesca, que es la época en la que comienzan a producirse las fisuras, fisuras o grietas en la Gran Muralla, por donde las fuerzas inferiores penetran en nuestro mundo, arrollando y destruyendo todo rasgo de humanidad. En medio del caos generalizado y de las ruinas de una pseudocivilización que camina directamente hacia el abismo y a su autodestrucción. La etapa luciferina, fase de negación pura y simple de la espiritualidad, de alejamiento de lo sagrado, del centro, del origen, históricamente con el Renacimiento, el humanismo, protestantismo, racionalismo, iluminismo, masonería, evolucionismo, existencialismo, relativismo. En el plano político, surgimiento de las ideologías como simples parodias de lo religioso, descomposición de la idea imperial. Estamos en una fase de solidificación, anquilosamiento, fase antitradicional, propiamente dicha. Etapa, pues, de culto al hombre, pellado un hombre despotenciado, desconsagrado, cada vez más desligado de la religiosidad y la espiritualidad, pérdida total de esa dimensión de la trascendencia que caracterizó al hombre arcaico o antiguo. Luego está la etapa demoníaca, que es la que estaríamos ya hoy en día. Etapa de surgimiento de sus doctrinas claramente de contratradicionales, espiritualidad al revés, invertida. Espiritismo, teosofismo, contactismo, ocultismo de distintos pelajes, psicoanálisis. Por otro lado, es curioso que este tipo de movimientos surgieron en el mundo anglo-cabrón, anglosajón. Teosofismo, el espiritismo, el contactismo, la revolución contracultural, los años 60, todo esto surgió dentro del mundo anglosajón. Por otro lado, desde el punto de vista político, tuvimos la disolución del Sacro Imperio Romano, fue en el 1806, ¿no? El siglo XIX. Y las dos guerras mundiales que de alguna manera acabaron destruyendo lo poco que iba quedando de tradición en Europa. Y que hasta ese momento, a pesar de los pesares, seguía funcionando de catejón, de muralla defensiva, de obstáculo o retenedor, frente al desencadenamiento de las potencias infernales, las hordas de Gog y Magog, las que hablaba el Antiguo Testamento, los demonios Coca y Bicoca, de la tradición hinduaria, o los Elementarbasen de la tradición nórdico-germánica, los demonios del abismo. El punto culminante a New Age, versión o contrapartida espiritual, entre comillas, del nuevo orden mundial y de la recientemente instaurada nueva normalidad. Quinto estado, era del paria. Surgido según algunos autores, bueno, hay algunos autores que dicen que la era del paria, el quinto estado, surgió tras la caída del bloque soviético, la caída del comunismo. Con la caída del comunismo lo que se produjo realmente fue una fusión entre lo peor de ambos sistemas, comunismo, capitalismo. Como decía Evola, metafísicamente iguales. Álvaro II decía que eran las dos caras de una misma moneda. O sea, lo que realmente se produjo fue la fusión de lo peor de ambos sistemas, capitalismo y comunismo, la era del paria. Como dijera Álvaro II, el quinto estado era la era del paria, etapa de disolución y desintegración diabólica, totalitarismo de lo indiferenciado, de lo informe, fase ya netamente contratradicional, contraespiritual, infrahumana. Estamos, pues, ante la inversión total y absoluta de la pirámide jerárquica. Hoy, las potencias oscuras del caos y de la disolución rigen el mundo de forma descarada y sin cortapisas. Así, pues, la historia de la humanidad es una lucha entre dos concepciones o visiones del mundo y de la existencia. Mito tradicional y el antimito moderno, o el inmundo moderno, como decía Antonio Medrano. Mito tradicional. La historia de la humanidad es una total involución desde el punto de vista espiritual y ontológico, de unos orígenes divinos por degeneración, la fusión del paraíso primordial, el pecado original, la caída. Acabamos en el actual estado de semi-animalidad, de odio y rebelión constante y permanente contra Dios, contra todo lo sagrado. Cuando el hombre pierde el eje, la verticalidad del espíritu se convierte en un reptil. o peor aún, en un gusano. En el mundo tradicional, el hombre vivía hacia dentro de sí mismo, en torno a un eje y a un centro existencial. La vida en este mundo era concebida como una batalla espiritual, no como una milicia, como un periodo de prueba para la conquista de la eternidad o la inmortalidad. Por contra, tenemos el pseudomito o el antimito, moderno, democrático, progresista, el inmundo moderno, como decía Medrano. Evolución y progreso lineal, desde un estado presuntamente animal, el mono, como es esta gentuza, hasta el maravilloso paraíso democrático actual, es decir, hasta llegar a la actual tiranía mundial transhumanista, posmoderna y tecnocientífica, donde los hombres pertenecen como dioses. Realmente estamos en un mundo totalmente enloquecido, infernal, distópico, desgarrado, inhumano e infrahumano, como lo estamos viendo a diario hoy: manipulación genética, ingeniería artificial, ingeniería social, geoingeniería o manipulación del clima, manipulación de los alimentos, genocidios planificados y en masa, ilegalizados como el aborto, la eutanasia, o mínimamente la creación en laboratorio de virus letales, dictaduras presuntamente sanitarias al servicio de las mafias farmacéuticas, animalismo estúpido y contra natura, destrucción de la identidad sexual de los hombres y mujeres, depravaciones de todo tipo, infernal adoctrinamientos de la más tierna infancia, multiculturalismo. El modelo subhumano transhumanista democrático vive hacia afuera de sí mismo, totalmente desnortado, desprincipiado, sin ningún tipo de norma o de guías existenciales, incapaz de conquistarse o de dominarse a sí mismo. Acaba convirtiéndose en un pelele al servicio de la fuerza del caos. En fin, para ir concluyendo, por ello la cosmovisión tradicional y moderna, o ya posmoderna, que es la culminación o sumum de la misma, son completamente antitéticas, enemigas e irreconciliables entre sí. Ambas concepciones del mundo y de la existencia alimentan distintos tipos de civilización, total y radicalmente opuestos entre sí. Por poner un ejemplo, si para nosotros el Renacimiento, la verdadera era de la luz, fue el medievo, o su prolongación con el Imperio Español, el siglo de oro, impresionante etapa de espiritualidad y de intelectualidad, verdadero ciclo heroico y restaurador. Por contra, para su versión democrática y progresista, su renacimiento comenzó con el humanismo, el hombre como centro, frente al Dios como centro del medievo, considerado, por cierto, por la subversión como la edad oscura, la edad media. Y su era de la luz comenzaría con la, precisamente, en la era de la luz para la subversión moderna, concretamente para la masonería. La masonería moderna comenzó con la derrota de Europa en la Segunda Guerra Mundial. Más concretamente, con la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 de la ONU. Y finalmente, con la instauración del actual nuevo orden mundial, parodia caricaturesca y diabólica del imperio sagrado de la tradición, manifestación definitiva de la subversión contratradicional, en definitiva el reino de Anticristo ya profetizado en el Evangelio. En un mundo dominado por la mentira y por la barbarie más absoluta, mundo de disolución en el que sin duda cosas mucho peores veremos y viviremos en los próximos años, los que nos consideramos hombres de la tradición, nuestro primordial objetivo es mantenernos en pie en medio de un mundo en ruinas, como decía Evola. Seguir portando la antorcha y mantener la llama. Que ésta no se extinga y poder pasar el testigo a las futuras generaciones que quieran o estén predispuestas a aferrarse a lo absoluto, a la verdad. Cuando un ciclo civilizatorio llega a su fin, como ocurre en la actualidad, cuando la disolución y desintegración generales priman por doquier, uno ya no puede oponerse o hacer frente directamente a la avalancha que toda arrasa y arrolla, porque correría el riesgo de verse arrastrado por la misma. Se abandona la lucha directa y se repliega uno a posiciones más interiores, teniendo a la torre simbólica, entendida como comunidad, hermandad, manerbund, como la alegoría de un lugar de escondite, no de un lugar de escondite de refugio, sino de un lugar de resistencia. Y ya para finalizar, unas palabras de Codreanu, uno de mis grandes referentes políticos. Mientras haya un núcleo que represente la salvaguarda de lo permanente, nada nunca estará completamente perdido. Muchas gracias.